29 de abril, un atentado a la cultura. Cada 23 de abril se conmemora el Día Internacional del Libro, una fecha que en Argentina reservamos para los 15 de junio de cada año. Desde nuestra editorial decidimos reivindicar esta efeméride organizando un evento que reúne dos acontecimientos fundamentales. En primer lugar, recordar a don Alberto Gurnichón, editor de Córdoba que fuera desaparecido en la última dictadura militar el 25 de marzo de 1976. Asimismo, el 29 de abril de 1976, que tuvo lugar la primera quema de libros durante el periodo autodenominado Proceso de Reorganización Nacional, en el comando del Tercer Cuerpo de Ejército, localizado en la ciudad de Córdoba, ante el atento registro de un grupo de periodistas de la ciudad. Estos hechos nos llevaron a pensar en una charla capaz de reflexionar sobre la violencia ejercida sobre el mundo de la cultura y del libro en nuestra provincia y en nuestra ciudad. Tendré el enorme placer de coordinar esta mesa junto a Iván Burnichón, Mariana Tello, César Massa y Luciana Rochietti. La cita será el viernes 29 de abril a las 18 horas por el canal de YouTube de nuestro sello universitario. Buenas tardes, un verdadero placer compartir este panel con tantos amigos y amigas del mundo del libro y la cultura. Como decía en el video que acabamos de ver, es un honor participar con ellos y tratar de reflexionar en torno a este 29 de abril, un atentado a la cultura. Voy a cederle en primer lugar la palabra a César Vaz, psicoanalista, director de la revista Exordio, un amigo con el cual hemos trabajado mucho tiempo en recuperar desde el mundo de la cultura, el libro, las revistas, la memoria activa, y fue uno de los impulsores de este encuentro, uno de los mentores más cercanos con el cual pude comenzar a trabajar desde Dubín. Este homenaje que se vincula con el resto de la gente que nos va a acompañar en el... César, te cedo la palabra, un gusto y muchas gracias por estar, como siempre, allí pensando. Bueno, buenas tardes. Muy agradecido por, si se quiere, esta recepción que nos ha dado la editorial Edubim de la Universidad Nacional de Villa María, en especial de Carlos Gácera y de su equipo, y por supuesto un honor, digamos, participar con las personas que van a tomar la palabra. Lo que me pareció, digamos, si se quiere, a destacar en esta breve intervención es, primero, una pregunta, digamos, respecto de este hecho del 29 de abril del 1976,
Y este hecho, digamos, cuenta con, por supuesto, ya lo nombramos, digamos, en este evento, un atentado, digamos, a la cultura. Pero quiero primero, digamos, detenerme en el hecho y diferenciar lo que puede ser el hecho de el nombrar y de las respuestas a este hecho. Y las respuestas a este hecho, digamos, efectivamente, digamos, se han ido sucediendo discontinuamente y de una forma, si se quiere, digamos, inédita, y obviamente que hoy mismo este evento lo quiero, digamos, proponer como una respuesta más a ese hecho. Y en ese hecho, lo que, por supuesto, ya estamos al tanto de lo que se trató, ¿no es cierto?, es la captura, ¿no es cierto?, de libros, de revistas, de discos, de documentos y de la eliminación por medio del fuego de este material. Pero es de destacar, digamos, la pregunta sobre el material. ¿De qué se trata este material? Y una de las respuestas que se puede dar sobre este material es que este material es, digamos, no es algo, digamos, aislado, no es un material, digamos, puro y aislado, sino que está dentro de una trama y es una trama simbólica, la trama simbólica de la cultura de un pueblo. Es decir, que el atentado apunta, digamos, a tratar de eliminar la dimensión simbólica de los seres hablantes y que obviamente nos distingue, digamos, de otras especies. Bien, ese es un punto, digamos, a considerar. El otro punto, y voy a la cuestión de las respuestas, digamos, abro un paréntesis, digamos, me parece que hay una dimensión de este hecho que es cualitativamente diferente en este plan sistemático de eliminación, digamos, de las personas y de la cultura y de esa dimensión, digamos, fundamental en el ser hablante que es lo simbólico. Hay una diferencia entre un hecho que podemos ubicar, digamos, 10 años antes, en 1966, cuando en Córdoba se inaugura el primer festival de formas contemporáneas, donde desemboca, si se quiere, la vanguardia estética y en cierto punto no tan vinculada a la política, a la participación política, en ese festival, y que a los 5 días de transcurrir ese festival en octubre del 66 es prohibido por la policía. En ese festival, entre otros, han participado Roberto Jacobi y una conferencia anunciada de Oscar Mazota sobre qué es la vanguardia que no pudo tener lugar. Pero este hecho del 76 es radicalmente distinto, digamos, porque ya tenemos el aspecto de la eliminación y la contundencia, digamos, de este hecho. Bueno, eso es para ubicar un poco en la trama de la cultura de Córdoba. Una de las respuestas, voy a mencionar dos respuestas muy breves y muy escuetas. Una de las respuestas a este hecho, a este atentado, lo podemos ubicar, podemos es haciendo una conjetura, por supuesto, ¿no? Pero de lo que se trata es de una interpretación del hecho. Es en un gesto de una detenida desaparecida en el campo de exterminio y de detención que se llama Cecilia Susara, que ella, digamos, en algún momento se aferró a una manta
y que interpretó que esa manta había quedado, digamos, de algún compañero o compañera, y que ella se aferró a esa manta y recién en el año 2006, esto está en una muestra que se llama Sobre Vidas, una vitrina en La Perla, y ella recién en el año 2006 la entrega para su exposición en La Perla. Entonces, aquí tenemos una respuesta, porque la manta, digamos, es un gesto político, digamos, ante el exterminio de los cuerpos y de la reducción de lo humano a una cifra, y donde la manta, digamos, le permitió tener un cuerpo, el equivalente al habeas corpus, digamos, a esta persona. Y la manta es una hipótesis, digamos, que están distintos autores, pero no para redundar en esto. Jacques Lacan habla en el seminario 7 de que la primera intervención del hombre tiene que ver con lo textil, con cubrirse, con utilizar un trapo, un paño o inclusive una cadena de pelos. Entonces, en el origen del humano tenemos lo textil, y lo textil, en lo textil tenemos el texto y, por supuesto, la posibilidad de leer y de aferrarse a ese texto. Entonces ubico la primera respuesta a este atentado del 76 en el gesto de aferrarse a una manta de esta prisionera detenida y desaparecida en La Perla. La otra respuesta que podemos ubicar y que tiene mucho que ver con el trabajo editorial de Dubin, de rescatar en una edición facsimilar de la revista Escrita, que se hace en el año 80, del 80 al 86, y donde, si se quiere, uno de los principales, Antonio Oviedo, digamos, en la situación de nota editorial, líneas, esta dimensión, digamos, de este atentado del año 76, que es esta gran quema de libros y, por supuesto, la desaparición, la tortura y el exterminio de las personas. En Escrita está el arte de escribir entre líneas, y que supone, por supuesto, un lector que tiene que descifrar esto que está encriptado y entre líneas. Y entonces, ya para finalizar mi intervención, quiero señalar que este tipo de nombrar, esta forma de nombrar cada vez que sea necesario, y está en una perspectiva en la que apostamos de hacer y seguir haciendo una marca respecto de este hecho, para que justamente nunca más vuelva a ocurrir. Nada más. De lectura también de esas marcas en Escrita, y también, por supuesto, todo el resto de la reflexión a partir de tu especialidad desde el psicoanálisis. Este atentado a la cultura, como lo decíamos, también comienza el mismo, mucho antes, por supuesto, del golpe de Estado cívico, eclesiástico y militar del 24 de marzo de 1976. Pero como un hecho que hay que llamar la atención, el anticipo en Córdoba del exterminio del general Menéndez y el tercer cuerpo, y el secuestro en particular de un actor clave de la cultura escrita y editorial, un antecedente
fundamental para nuestra historia como edición en Córdoba, la figura de don Alberto Burnichón. Para ello hemos pedido a Iván Burnichón, nieto de Alberto Burnichón, y además de eso, además de nieto, porque eso podríamos decir es una fatalidad que le toca a Iván, pero un activo militante de la recuperación de ese enorme catálogo, enorme tanto por la calidad como por el volumen de libros que don Alberto Burnichón puso a circular, ¿no? El editor como intermediario entre el lector y el autor es la figura clave para entender el trabajo que realizaba tejiendo con sus libros don Alberto Burnichón y que recupera la memoria. Iván y también para recuperar esa red de relaciones y contar un poco, Iván, buenas tardes, gracias por sumarte, contar cómo está la recuperación de esa red de tu abuelo y ese trabajo que está haciendo la familia por revincular el catálogo con los lectores. Bueno, buenas tardes. Primero que nada, muchas gracias por invitarnos a mí, en nombre mío, a mi familia y al enorme músculo afectivo que permanentemente se reproduce en torno a la figura de mi abuelo. Como decías vos, Carlos, tiene que ver mucho con eso. Estamos trabajando arduamente, sin quizá una estrategia pergeñada a tal fin, pero trabajando a propósito también de la prepotencia que supone el rescate permanente y la construcción viva de una memoria, con las distintas aristas que nos convoca a la figura de Alberto, hemos, con el trabajo encomiable de otros hombres y mujeres también, que no son estrictamente de la familia, pero lo son de alguna manera, en recuperar el fondo editorial, tratar de hacer un trabajo serio a propósito de lo que sobrevivió, digamos. Recuerden que la casa que habitaba mi abuelo junto a mi abuela y donde ocasionalmente estaba parte de mi familia, fue dinamitada en buena parte, incendiada, saqueada por estas patotas funcionales a la dictadura y al ejército. Y entonces ha sido muy dificultoso conseguir ejemplares y demás cuestiones, porque también hay otro trabajo que se ha perdido allí. Pero creemos que lo hemos logrado en una buena manera. Hemos recuperado, con un trabajo muy minucioso, algunos títulos de ese fondo editorial que desconocíamos existían. También han ido surgiendo en el entramado del país algunas colaboraciones en ese sentido. Yo escuchaba atentamente lo que exponía minutos antes César, que por cierto es muy interesante, y sobrevolaba mucho esta cuestión del significante, y me parecía oportuno también relacionarlo con estos dos hechos canallas y aberrantes que han sucedido en nuestra ciudad y en nuestro entorno inmediato y al país todo, que tiene que ver con la desaparición y asesinato de mi abuelo, que fue asesinado, y este hecho aberrante que, por todo lo que supone, que es la quema de libros, que hay una memoria cultural ahí también que es importante ponerla sobre la mesa, porque tiene que ver esa memoria que se transmite con prácticas diversas, ¿no es cierto? Pero muchas veces, o casi siempre, esa memoria cultural se administra, se manipula, mejor dicho, de manera muy centralista, con múltiples herramientas que, por supuesto, están al servicio de esos planes. Y me parece que ahí la referencialidad con mi abuelo es determinante, porque Alberto, a propósito de su oficio de editor y su manera de abordar ese noble oficio, fue revelando un país que no por casualidad quisieron ocultar, invisibilizar, por múltiples factores, por supuesto también el económico, pero entonces donde primaba un centralismo doliente en ese contexto, en esa coyuntura, Alberto, con un coraje admirable y digno de destacar, comenzó de manera artesanal a revelar ese país, esos autores, esas autoras, que tenían mucho que decir
y que fueron conformando de alguna manera una cartografía en ese sentido que tiene que ver con, con ese país que se pisoteó, que se dinamitó, digamos, también en un punto. Entonces ahí creo que hay un punto importantísimo que tiene que ver con lo que supone también la memoria individual y la memoria colectiva, ¿no? Este tipo de instancias, como este encuentro, como el enorme trabajo que lleva adelante la editorial de universidad, como el trabajo que llevan adelante hombres y mujeres que también han abrazado este oficio, es determinante para eso, ¿no? Porque la memoria individual, sin duda, por la prepotencia de las emociones y un montón de cuestiones, tienen su curso como un río, así que es imposible encauzar. Pero lo importantísimo de esto es cuando se puede mancomunar con otras memorias, cuando se puede construir a propósito de eso, de ese trabajo sostenido y con un sentido. Y me parece que en ese sentido es importante relacionar estas dos cuestiones. Tengamos en cuenta que fue apenas 2 meses de instaurada la dictadura, este hecho aberrante de la quema de libros, con toda la significancia que tiene quemar libros, ¿no es cierto?, en ese sentido. Así que me parece muy atinado a mí, de alguna manera, poner sobre la mesa esa particularidad que tenía Alberto como editor, de revelar un país de punta a punta y de los 4 puntos cardinales, mostrando las voces o haciendo oír esas voces que de otra manera hubiera sido muy dificultoso que se oyeran, que se vieran esas maneras de interpretar y de ver el país con sus pesares y con sus bondades. Entonces ha sido muy importante ese. Vos decías recién, Carlos, con respecto a esa, a tejer, ¿no?, esas urdimbres ahí que tienen que ver con esos lazos. Y bueno, no fue casual, no fue totalmente azaroso que hayan ido minutos, apenas minutos, consumado el golpe que supone una de las páginas más horribles de nuestra historia reciente, que una de las primeras víctimas haya sido Alberto Gurnichón. No es casual, no es azaroso. Era ese plan sistemático que, si bien recién irrumpía, venía con un trabajo previo muy importante de personas que daban cuenta de la dimensión que podía significar la figura de Alberto en ese campo cultural, y esa manera de desaparecerlo, de asesinarlo, también dice mucho en ese sentido. Sí, Iván, muchas cosas salen de la recuperación de la figura de tu abuelo, el Día del Editor en Córdoba, el 25 de marzo, ¿no es cierto? Un trabajo que creo yo fue un trabajo de un sector de la cultura, pero fuertemente impulsado por tu familia. Y también ahora me parece que hay que reclamar un poco más, ¿no? Hay que ir por un poco más para que ese acervo que se va recuperando tenga ediciones facsimilares que la reproduzcan. Me parece que hay que ir por un poco más. Los editores de Córdoba tenemos que rescatar esa historia y volverla a poner cerca de los editores. Sé que a la familia no le resulta, por supuesto, totalmente fácil hacer esta tarea. Hay muchos intereses alrededor, los derechos de autor, pero creo que tenemos que buscar la vuelta para que los libros que editó don Alberto Gurnichón puedan volver a tener presencia y figura. Y también, como se ha hecho en Buenos Aires con otras personalidades, hacer un trabajo de, bueno, en esto Mariana Tello puede ayudarnos mucho más, antropológico, en el sentido de rescatar las experiencias, los relatos que todavía son posibles rescatar de esa urdiembre, ¿no? Sí, absolutamente, porque eso es todavía más interesante y tiene que ver con una figura o una situación en ese sentido que dice mucho más. Permanentemente nos convoca a la figura de Alberto Gurnichón, y ahora puntualmente estamos hablando de su figura. No tiene que ver esto con una autorreferencialidad, sino que digo, hay muchos Alberto Gurnichón con seguridad y muchas Alberto Gurnichón con seguridad que siguen reescribiendo y que siguen permanentemente interpelando. Entonces, las distintas formas y las distintas instancias en las que la figura de mi abuelo o su manera de hacer o de interpretar y entender la cultura
en definitiva. Eso es lo que realmente es importante, tratar de recoger ese guante y continuarlo con las... por eso la referencia que hiciste con respecto a esa cuestión antropológica es determinante, porque allí, al margen de las valoraciones de forma que tienen que ver con los contextos, hay una intencionalidad detrás de eso, y eso es lo importante, poner sobre la mesa. En algunos casos será en la reedición del fondo editorial para volver a traer e interpelar a nuevas generaciones que puedan adentrarse a través de esos vehículos a una Argentina o a un momento de nuestro país que es importante también que se vayan viendo desde distintas perspectivas. Y la cuestión con respecto a lo que vos decías, con respecto a la ley del libro, a la ley del editor, al día del editor, que digo, si fue sancionada con fuerza de ley, sí es importante, sobre todo, ponerle el mapa nacional, porque volvemos a lo que conversábamos al principio con respecto a la cuestión de los centralismos y demás, ¿no? Digamos, la figura, no hay muchísimos casos en Argentina, quizás haya cometido un crimen como el que se cometió contra mi abuelo, ¿eh? Hay editores incluso mucho más importantes, me refiero por importantes a lo que significó su aporte y lo que significó su trayectoria en ese rubro u oficio, que no tuvieron esa suerte que tuvo mi abuelo. Entonces, me parece que en ese sentido también es importante volver a revisitar permanentemente, con el afán de seguir construyendo una memoria y mantenerla viva, la figura de Alberto Burnichón en ese sentido, porque abreva de alguna manera una forma, y eso es importante volver a traerlo a la memoria, ¿no? Permanentemente, porque de esa manera creo yo que es fundamental pensar hacia adelante algunas cuestiones que son muy actuales, ¿no? Parecen que son de creemos que ya son arcaicas o primitivas, y no, son muy presentes, ¿no? Digamos, esa cuestión de la mercantilización en algunos campos, y que tiene que ver con un destrato constante con algunas disciplinas de las culturas, y eso es importante volver a rediscutir y volver, y si eso lo permite revisitar, o la figura de Alberto Burnichón o de otros u otras, bienvenido sea que sigan ellos reescribiendo y ellas la historia, y que nos obliguen, si se quiere, a nosotros y a nosotras, a recoger esos guantes para seguir construyéndolo. Bien, muchas gracias, Iván, por estas reflexiones. Pensaba mientras también hablabas y hablábamos de la quema de libros, los memes que estuvieron circulando hoy en las redes sociales en relación a la apertura de la Feria del Libro de ayer y dieta que recuperaban, digamos, de quemar esos libros de cuando se presentó en la Feria del Libro e hizo el gran boom en el 2018, sinceramente, el libro que puso en escena, perdón, 2019, que puso en escena a Cristina Fernández, y aparecía una viñeta donde aparecía de nuevo la quema de libros, ¿no? Y con la intervención que hizo Guillermo Sacomano anoche, interpelando a todo el sector y a toda la industria, se recuperaba de nuevo este chiste de que siempre que aparece algún problema con los libros, la primera acción es intentar quemarlos, ¿no? Sin embargo, los editores nos empeñamos en que sigan y sigan y sigan apareciendo los libros. Por eso quiero presentar ahora a Mariana Tello, una antropóloga, militante de los derechos humanos, y que recientemente acaba de asumir dentro de publicaciones de la Facultad de Filosofía y Humanidades de la UNC el cargo de editora y de directora de este espacio para editar libros. Y por supuesto agradecerte, Mariana, tu participación. Mariana Tello Weiss, así es tu verdadero y completo nombre. Agradecerte, decía, tu participación en este espacio, y también, por supuesto, la reflexión
de toda tu trayectoria en relación al libro y la vigencia del libro y el papel en nuestro tiempo. Bueno, muchísimas gracias, Carlos, y gracias a la editorial Edubim por este espacio. La verdad que es un gusto y un honor compartirlo, y bueno, también compartir el espacio de la feria que se estuvo desarrollando ayer y hoy, que fue una maravilla, un lugar de encuentro, además de venta, ¿no?, y compra de libros. Esto voy a medio leer porque si no me pierdo algunas reflexiones que escribí, ¿no?, desde este lugar que me toca ocupar desde momentos muy recientes, ¿no?, como es de ser coordinadora del área de publicaciones de la Facultad de Filosofía y Humanidades, y también algo que indefectiblemente no puedo evitar, digamos, ¿no?, de antropóloga que trabaja en torno a la memoria de la represión. Y bueno, una reflexión que gira en torno a la fecha, ¿no?, a la quema de libros como acontecimiento que hoy recordamos, y también a la figura de Alberto Burnichón, y a través de Alberto, de todas las personas perseguidas, desaparecidas y asesinadas por la represión, y el papel de los libros en sus vidas, ¿no?, que es algo que a mí siempre me pareció muy fascinante, ¿no? Lo primero que quisiera señalar es algo que me surgió mientras preparábamos la actividad, y es la cercanía de las fechas entre la desaparición de Alberto Burnichón, el 25 de marzo de 1976, a un día de inaugurado el golpe de Estado, clandestina, como todas las acciones represivas a partir de ese momento, y la espectacular quema de los libros en el tercer cuerpo el 29 del mismo mes, apenas 5 días. Esta proximidad de fechas lo que me llevó a pensar fue centralmente en las formas visibles e invisibles, ¿no?, destinadas a infligir terror por parte de la dictadura, de entre las cuales el incendio, ¿no?, de las visibles, los incendios, son quizás de las más eficaces, ¿no?, performativas, rituales, tendientes a dejar una marca de origen, fundadora, si se quiere, en lo que vendría después. Y en estas cosas fundadoras, en los primeros 3 meses de la dictadura también, sobre todo en esos primeros días del golpe, fueron secuestradas casi el 50% de las personas que aún hoy permanecen desaparecidas en Córdoba. Durante esos primeros días, los blancos de la represión eran personas muy conocidas, referentes, que los represores sabían perfectamente dónde encontrar. Iban a buscar las inmediaciones a las fábricas, a los colegios, a las universidades, a los estudios jurídicos donde trabajaban, y también a las editoriales y a las librerías. Estas personas transformadas en blancos, hay que decir, integraban ya antes del golpe, ¿no?, por este tipo de actividad, listas interminables, ¿no?, confeccionadas en el destacamento 141 de inteligencia, y que consideraban peligroso a un abanico gigante de expresiones culturales e intelectuales. Y digo esto porque eso fue muy visible, ¿no?, y tan visible como fue la quema de libros. Y porque siempre tendemos a centrarnos solamente en lo que la dictadura ocultó, ¿no?, que no es menor, porque lo que la dictadura ocultó centralmente fueron los cuerpos de las personas que secuestró. Pero también es significativo lo que decidió mostrar e incluso lo que espectacularizó. Esa mezcla entre el secuestro, la quema de libros, de casas, de personas, mostró y ocultó al mismo tiempo, y está en el centro, ¿no?, un poco en consonancia con lo que venía también mencionando César, de lo siniestro, ¿no?, de lo siniestro instalado en la vida cotidiana de la población en esos momentos, ¿no? Y también nos vuelve a remitir a lo que se continúa ocultando, a lo que se ha podido ir visibilizando, a lo que se perdió definitivamente y a lo que queda. Y aquí, en lo que queda, ¿no?, queda registrada esa imagen impactante de la pila, o mientras escribía confundí pila con pira, que quizás pira sería más, el lapsus sería conveniente también, ¿no?, de libros. 59 segundos de película, 5 periodistas, 2 hombres, escoltados por 3 soldados y apostados frente a un oficial militar, escriben con gran concentración en sus cuadernos, se observa un primer plano de los libros, El Capital, La Revolución Peronista, Udeva,
material de corte netamente subversivo, dirían en esa época, y un soldado que los rocía con combustible y los enciende con una antorcha. A continuación hay 20 segundos, 20 eternos segundos de una imagen fija de libros ardiendo. El carácter ritual de una quema de libros es insoslayable. La imagen es efectiva porque remite a muchas quemas anteriores, a las quemas de libros de la Inquisición, a la distopía de Fahrenheit, a los libros quemados en la Opernplatz de Berlín durante el nazismo como modo de actuar contra lo no alemán. Las hogueras de libros incinerados, y dice el comunicado del Tercer Cuerpo, que el Tercer Cuerpo redacta y que la prensa difunde incinerados, es una acción, un significante, si se quiere, que remite a quema de cadáveres o de basura, ¿no? A eso también redujeron a los libros, dice, cito, esta documentación perniciosa que afecta al intelecto y a nuestra manera de ser cristiana, a fin de que no quede en ninguna parte de esos libros, folletos, revistas, etcétera, se toma esta resolución para que con este material se evite continuar engañando a nuestra juventud sobre el verdadero bien que representan nuestros símbolos nacionales, nuestra familia, nuestra iglesia, nuestro más tradicional acervo sintetizado en Dios, patria y hogar. Cierro cita. La misma juventud que, por otra parte, estaban secuestrando y asesinando. Como acto ritual, la quema entonces es memoria y es mensaje, hace arder, intenta purificar aquello que considera por fuera de la concepción, o por lo menos de la concepción propia de los represores, de lo que debía ser Dios, de lo que debía ser la patria, el hogar, intenta eliminar todo lo que se ha escrito sobre ello. La imagen ritual no hace más que concentrar miles de otros actos represivos de los cuales la cultura escrita, los libros, y sus autores, sus lectores, portadores, editores, vendedores, fueron protagonistas centrales. La innumerable pérdida de los archivos personales de las víctimas durante los secuestros y allanamientos a sus casas, de entre los cuales sus libros suelen ser un dolor recurrente, las quemas más pequeñas y privadas, los libros retirados de los anaqueles de las bibliotecas públicas, la persecución, el control a sus lectores, y también las resistencias, de las cuales los libros también son protagonistas. Bibliotecas completas enterradas clandestinamente en bolsas o llevadas a algún lugar lejano ante la imposibilidad de sus dueños de renunciar a ellas. Los libros mutilados, forrados, con tapas cambiadas que habitan los estantes de nuestras familias y también los libros escondidos en las paredes de la celda de la UP1 o las lecturas fortuitas dentro de la Perla. Y las resistencias también de esas tragedias, mediadas por esos maravillosos objetos que son los libros. La posibilidad de recordar, de escribir sobre lo que se recuerda y eventualmente de darlo a conocer por parte de los que sobrevivieron. La quema de hoy, la quema de libros que hoy recordamos es sin duda un atentado a la cultura, pero también es un atentado a la memoria. Por eso los libros han sido quemados recurrentemente una y otra vez. Quiero pensar entonces que lo que quedamos como gestores, o mejor, como vehículo de esa resistencia que son los libros desde nuestras instituciones públicas, desde las universidades, desde los archivos, somos de alguna manera o tenemos que ser vehículos de una tenacidad de imaginar y contar, de leer y escribir lo que imaginamos y contamos, de editar y reeditar la memoria de un mundo no ya purificado de diferencias, sino en sus infinitas posibilidades. Gracias. Bueno, Mariana, muchas gracias por tu aporte. Además está decir que esta actividad que estamos realizando la pudimos llevar conjuntamente con el área de publicaciones de la Facultad de Filosofía, con la revista Exordio, que realmente me estoy dando cuenta de por qué no hemos puesto la revista Exordio en el flyer, porque, digamos, es un acto de injusticia total. Te pido perdón públicamente, César, ¿no? Me estoy dando cuenta ahora que faltó ese logo, y también agradecer a la comisión y el archivo por la memoria de la provincia de Córdoba, ese espacio que trabaja en la recuperación
de la memoria en todos los días del año, ¿no? Y para ello tenemos a Luciana Rochietti, licenciada en comunicación social y miembro del área de pedagógica del Archivo de la Memoria. Así que, Luciana, también un gusto saber que ustedes están en este evento, que están en estos momentos realizando una feria del libro allí en ese pasaje cargado de una historia siniestra y que hemos coincidido en esta fecha 29 de abril, que no casualmente es el Día del Animal, para conmemorar la animalada de la quema de libros, ¿no? Y ustedes tienen en la página web, Luciana, un libro que compila toda la información en torno a este evento, este acontecimiento, como le diría César, de la cultura, del atentado a la cultura en Córdoba, ¿no? Gracias, Luciana, por estar y escuchamos atento tu reflexión. Bueno, muchísimas gracias. Gracias por la convocatoria, por la recepción. Ahí estuve escuchando también muy atentamente a quienes están participando de este conversatorio. Resultan muy interesantes también los aportes. Así es, Carlos, del Archivo Provincial de la Memoria, que está ubicado en el Pasaje Santa Catalina, en pleno centro de la ciudad, donde además funciona el Museo de Sitio ex-D2 de la Policía de la Provincia. Tenemos distintas salas, distintos espacios donde realizamos talleres, recorridos, encuentros de memoria, y uno de esos espacios es la Biblioteca de Libros Prohibidos. Esa biblioteca que tanto habitamos está integrada, compuesta tanto por títulos, por libros que fueron prohibidos, como por revistas, por listados de canciones que fueron prohibidas para su difusión. Y algo más que compone esta biblioteca son fragmentos de los decretos de prohibición que la dictadura esgrimía a la hora de limitar la circulación, lectura y tenencia de este material. En torno a esa biblioteca de libros prohibidos y para poder realizar la muestra permanente que tiene lugar allí, hay un trabajo muy extenso de compañeras que han integrado esta institución. Ese libro al que te referís concretamente es el catálogo de libros prohibidos, que fue realizado por compañeras del área de pedagogía e investigación de este espacio, y que es un insumo para el trabajo permanente que realizamos con jóvenes, con adultos, con estudiantes, con quienes se acercan al espacio de memoria. Cuando nosotros habitamos esa biblioteca en los encuentros de memoria y pensamos en la prohibición de libros y en la prohibición de otros productos culturales como canciones, como películas, como obras de teatro, pensamos en la dimensión del terrorismo de Estado que tuvo que ver con el disciplinamiento cultural. Allí aparece esta imagen de la quema de libros como un ritual ejemplificador, como una puesta en escena ejemplificadora, y un momento sumamente disciplinante de la población. Pensaba en lo que decía recién Iván y un poco también en lo que decía Mariana a la hora de pensar en las fechas en que se producen tanto el secuestro de Alberto, el secuestro y desaparición, el asesinato de Alberto Gumuchón, como la quema de libros del tercer cuerpo de ejército. Pensamos en un momento iniciático, digamos, de la instalación de la dictadura, y cómo este ritual de la quema de libros es un momento fundante también para preparar y reprimir a toda la población y el control total de esa subjetividad de la población que iba a atravesar el terrorismo de Estado. A la vez de poder pensar en cómo los libros fueron prohibidos, en cómo los libros fueron quemados, tenemos que poder también tejer los puentes con otras acciones que se realizaron paralelamente, que tenían que ver, por ejemplo, con la persecución a estudiantes y docentes, la cesantía de docentes y maestros, la intervención y desarticulación de centros de estudiantes,
el manual de subversión en el ámbito educativo, que se había bajado a las escuelas para identificar a los estudiantes revoltosos. Podemos pensar también en el armado de las listas negras de distintas personalidades de la cultura, cuáles eran los perfiles peligrosos. Es decir, pensar en la quema de libros como esto puesto en escena, esto visible que decía Mariana, conjuntamente con todas estas otras acciones que tenían que ver con abarcar la totalidad de la población a la hora de reprimir la cultura, la organización popular, las manifestaciones populares. Y a su vez, esta instancia nos invita a compartir en la Biblioteca de Libros Prohibidos y a pensar conjuntamente en cuáles han sido las acciones de resistencia que han existido históricamente frente a estos avances de la represión sobre distintas áreas de la vida cultural y social. Allí aparece lo que mencionaba Mariana, como las bibliotecas que han sido escondidas, enterradas, como quienes lograron cambiarle las solapas, las tapas a los libros y así poder conservarlos. Esconder una biblioteca detrás de una pared. Bueno, distintas manifestaciones de colectivos, de familias que han logrado conservar estos libros pese a las dificultades y al temor que se ha impulsado desde ese momento. Todo esto tiene lugar en los encuentros de memorias que realizamos con jóvenes, con adultos, y que siempre tienen por objetivo que podamos pensar, comprender, digamos, el terrorismo de Estado, pero poniendo siempre un puente hacia el presente, tratar de comprender de qué manera existen continuidades y rupturas con los órdenes represores, con el sistema dictatorial, qué dejamos atrás de eso, qué elementos de alguna manera persisten el día de hoy, cuál es el disciplinamiento social hoy, cuáles son las voces que pueden circular y cuáles no, cuáles son los cuerpos disciplinados y cuáles no. Siempre nos interesa realizar estas preguntas para poder pensar en el presente y que verdaderamente tengamos, que tengan lugar las voces de todos y todas en nuestra cultura. Y para cerrar con esta idea, comentar esta maravillosa feria que está desarrollándose en este momento aquí afuera, en el Pasaje Santa Catalina, que surge en realidad a partir de la organización y la inauguración ayer de la muestra Glauce, sobre Glauce Baldovín, una escritora cordobesa, una muestra bellísima que fue coorganizada con sus familiares y que tiene lugar en la Biblioteca de Libros Prohibidos, va a quedar para ser visitada, recorrida, es bellísima. Y conjuntamente con el armado de esa muestra surge la idea de convocar a distintas editoriales independientes y universitarias a participar de este evento, y se va armando lo que finaliza en esta gran feria, la primera feria del libro por la memoria en el Archivo Provincial de la Memoria, que tiene por nombre Sin embargo el Sol, y que bueno, nos invita a poder recorrer estos stands de distintas editoriales, más de 40 editoriales independientes y universitarias que nos acompañan hoy en estas hoy ya es el cierre de la segunda jornada, y que esperamos que sea la primera de muchas ediciones de la feria. Así que bueno, contarles eso, esperarles a que vengan a visitar la muestra de Glauce y que tengamos la posibilidad de seguir realizando la Feria del Libro por la Memoria como una acción en el presente reparadora, como una acción que ponga a circular voces que muchas veces quedan en los márgenes, en el subterráneo, que quizás forman parte del circuito comercial, pero que tienen títulos valiosísimos para ser compartidos y explorados. Gracias. Bueno, muchas gracias, Luciana. Ahí estaba viendo en el chat que nos están pidiendo que nos preguntan si hay un listado de los libros censurados. Ese es el libro que me refería, que publicó el archivo, ¿no? Que está en la web y se puede descargar de manera gratuita. Yo no tengo ahora
aquí el link para colocarlo, pero si entran se puede descargar rápidamente. No sé si alguien lo está poniendo en el chat, porque yo no estoy viendo el chat ahora. No sé, Carolina, si tenemos alguna otra pregunta. Ya estamos en los 52 minutos de este evento en vivo. Ahí hay un aporte, Mariel Omar. Cuando enterramos libros para evitar los riegos y para que puedan sobrevivir, lo hacíamos en pequeños grupos y era como, sospecho yo, un sepelio humano, ¿no? Cuando un sepelio humano. Y verdaderamente también decir que charlamos en este grupo que estamos haciendo esta actividad, continuar quizás con otra charla que nos dé la posibilidad de conversar y recuperar, como lo estamos haciendo hoy, aquellas bibliotecas desenterradas, ¿no? Recuperando la historia de los libros enterrados, como sugería allí, se realizaba ese rito de sepelio, bueno, hacer una exhumación de esas bibliotecas. Hay registro de muchas de esas exhumaciones y otras no tanto, y estaría bueno poder hacer charlas sobre el desentierro de esos libros, ¿no? Como papel. Bueno, aquí estamos todos en la pantalla. Creo que brevemente, 15 segundos para despedirnos. Empiezo a agradecerles a todos su participación en este evento, la puntualidad, el profesionalismo y la inteligencia que le pusieron a este evento. Muchísimas gracias. Detrás de cámara, Carolina Will, trabajando para que esto sea posible, y también todos los extras de nuestros espacios, difundiendo por sociales, Agustín garantizando ahí la comunicación a través del canal de YouTube. Así que bueno, rápidamente la tengo a la derecha a Luciana, despedirla al revés, vamos por Luciana, que fue la última en hablar, la primera en despedirse. Bueno, sí, simplemente también para cerrar, aportar este dato de que el catálogo de libros prohibidos se encuentra en la web de los sitios de memoria, www.apm.gov.ar, en publicaciones se puede acceder al catálogo de libros prohibidos. Y desde ya nuevamente agradecerles a todos y a todas por la invitación a este conversatorio. Esperamos que haya nuevas ediciones para poder seguir pensando juntos. Bueno, se ha caído el coordinador de la charla. Sigo yo, y de nuevo agradecer, un gusto estar compartiendo este espacio, y también esperando de que sea el primero de muchos, porque en la preparación surgieron muchas ideas que ojalá que en el futuro se puedan concretar. Iván, ya que estamos... Bueno, como no voy a ser muy original, agradecerles a todos y todas, no solo quienes participaron aquí, sino por supuesto a todas las personas que están de una manera u otra comprometidas y han dado lo mejor de cada quien para esto. Me parece muy interesante la instancia, me parece que por supuesto invita también a reproducirla, a invitar otras voces, a repensar y a pensar, por supuesto, en ese sentido. Y me parece como que es importante, me voy a quedar en una reflexión que abreva todas las reflexiones mismas, que tiene que ver con la relevancia del libro como objeto, como instrumento aglutinador del pensamiento en algunos casos, de las voces de quienes no la tienen en otros, y la significancia, como hablaba recién Luciana, con respecto a por qué se apela inmediatamente a eso de... ¿no? De quemar lo que debe ser el hecho de los criminales y los aberrantes más significativos, ¿no? Porque si hay, debe haber pocas situaciones en las que se borra por todo sentido del mapa a algo, es con el fuego. Entonces, ahí hay un elemento también medular que nos invita a seguir aferrándonos con más énfasis, con más ahínco al libro como vehículo,
como y enfatizar en su poder transformador, ¿no es cierto? Así que ahí está también que nos invite a acompañar a los editores, a las editoras, en esa tarea titánica que tienen. Muchos de ellos y ellas están allí hoy en el pasaje. Ayer visité la feria y es admirable y emocionante la labor que llevan adelante muchas veces de manera invisible. Así que les invito y las invito a que acompañemos a ese sector permanentemente golpeado, no solamente por pandemia, sino por voluntades políticas, acompañarlo con mayor énfasis al sector editorial. Bueno, retomamos, Carlos. Voy a terminar, voy a decir unas palabras. Sigo en la ronda. Por de mi parte está muy bien decirles que, bueno, mi conexión a internet no da más. Se está cayendo cada rato. Agradecerle antes que se vuelva a cortar y salga totalmente llena. Así que, bueno, lo pueden cerrar ustedes, ningún problema. Bueno, gracias. Bueno, el asunto sería, sí, por supuesto, ¿no? Es retomar algunas cuestiones porque nos ubicamos obviamente como lectores y hacedores, digamos, de esta marca y de lo que queremos proyectar en la cultura la cultura que nos toca vivir y en la que queremos vivir. Y entonces ahí está la apuesta, digamos, obviamente política y la apuesta, digamos, creadora que cada uno puede poner sobre esta mesa en tanto lectores, hacedores, lo diría de esa forma. Bueno, no sé si Carlos nos está escuchando, pero me parece que hemos hecho las palabras de cierre, todos quienes hemos participado en el conversatorio. Bueno, buenas noches. Será hasta la próxima. Gracias. Buenas noches, un gusto. Que estén bien. Chao, hasta la próxima. Chao, buenas noches.